El Mallorca ha fet avui de matí el darrer entrenament a Palma abans de viatjar demà cap a Oviedo. Javier Olaizola ha donat a conèixer després la llista de convocats i destaca la presència del darrer fitxatge d'aquest mercat d'hivern, Angelinho. El tècnic té manco baixes que les dues jornades anteriors. Juste torna després de complir sanció davant del Cádiz i també entra Juan Julio, que ja ha superat la seva lesió, encara que no està per jugar d'inici si fa en cas d'Olaizola. Juan Rodríguez, Àlex Vallejo i Ansotigui són les absències per enfrontar-se a l'Oviedo. Company, ja recuperat, també queda a Palma, però per decisió tècnica. Sí, gracias a Dios, porque hemos pasado semanas complicadas, la primera de 8, la segunda también de 5, entre lesionados y sanciones, la verdad es que eran muchos futbolistas como para no poder contar con ellos. Olaizola, com vos dèiem, s'endú a Oviedo els tres fitxatges que ha fet el club al mercat d'hivern. El preparador basc està ben satisfet amb el rendiment de Saúl. El lateral tornarà a l'equip titular després de complir una sanció la setmana passada contra el Cádiz. El tartiere, Sasha, serà titular per primera vegada per les absències de Vallejo i Rodríguez. D'Angelinho, que s'estrena a la convocatòria, Olaizola n'ha dit això. Es un jugador que, como habitual, su posición es lateral izquierdo, pero también puede jugar en banda, más adelantado. Y es un futbolista que, aunque es joven, tiene una trayectoria o un futuro importante, ya que viene de uno de los mejores equipos del mundo, como es el Manchester City. Saúl está rindiendo bien, Sasa me gusta mucho como futbolista. Y a partir de ahí, pues también dije que nos teníamos que fijar y ocupar de lo que teníamos en plantilla nuestra. Plantilla tancada amb tres incorporacions i dues sortides, les de Damià Sabater i Alberto López. Finalment no ha estat possible trobar destinació per a Òscar Díaz i Salomao. Problema a la vista. Yo lo que espero de ellos es que van a intentar, van trabajar de maravilla todos. Esta semana es, sobre todo el jueves, creo que hemos hecho el mejor entrenamiento desde que estamos juntos y no tengo absolutamente ninguna queja y iremos eligiendo dependiendo de lo que veamos que está mejor. Díaz, Salomao i Joan Oriol no han entrat per decisió tècnica a una convocatòria on sí que hi són James i Juanjo Nieto. Aquí lo que se trata es de ganar los partidos el domingo. No vayamos a viendo si las trayectorias de los futbolistas. Y aquí hay que buscar el 11 ideal para que ganemos el fin de semana. Si es Angelio titular, como si es James, como si es quien sea. El que finalment tampoc no ha arribat en aquest mercat d'hivern és un davanter centre. Mira, un delantero centro, el mercado de invierno cuesta pasta. Encontrar una ganga ahora en el mercado de invierno es muy complicado. O tienes un, no sé, un tío que esté ahí, que sea un lúcido de esto de los fichajes y tal, si no es muy difícil. Amb el que tenen s'haurà de fer fins a final d'una temporada que es preveu més competitiva que mai, a la part baixa de la classificació. Yo lo que veo es al equipo ganando en Oviedo. Voy el partido a partido porque además es que no te puedes distraer de esto. Olaizola ha confirmat la titularitat de Sasa Gellar al Carlos Tartiere. Julio, que torna una convocatòria després de lesió, no està per sortir d'inici. No creo, va que Juan Julio es un animal, es un competitivo nato. A Oviedo, el Mallorca cercarà la victòria després de tres empats consecutius. La realitat és que el conjunt de l'Aizola encara no coneix la derrota en aquest 2017, però que tot i no perdre, segueix ben a prop, a un punt de la zona de descens. Vamos mejorando, estamos mejor físicamente, se ven cada vez mejores cosas, el otro día faltó simplemente el gol, se generaron ocasiones y a ganar en Oviedo. Y cuando llegue el mes de abril o el mes de mayo, ya valoraremos a ver en qué situación estamos y a qué podemos aspirar.